A pocas horas de Santiago, un pequeño poblado de cochayulleros y pescadores duerme una paz antigua escondido en una extraña geografía. Una senda abrupta, transitable solo a pie o a caballo, desciende hasta una delgada faja de costa. En la frontera escasa de la serranía y el océano, entre arena, riscos y peñascos, se ha asentado el hombre. Al pie de la senda, en un oasis de tranquila vida campesina, viven don Juan Flores y su esposa, doña Emma Ugarte. Es un domingo de verano. Anaíra. Buena maestra. La maestra del dedo. En un domingo campesino debe acontecer un imprescindible rito familiar: la esmerada preparación de empanadas y su cocción en el tradicional horno de barro. Ahí van las de campo. ¿Cuál es la misma? Metiendo empanadas al horno. Bueno, con los amigos, ¿cómo van? Llegaron a tiempo de las empanadas de puestecillo. La poderosa presencia del mar ha creado en este pequeño mundo un apretado círculo donde la naturaleza y el hombre se confunden. El fin de Cecilia que tenemos arriba es porque ahí llegaba a cantar una tenca todos los días y paraba en un quisco. Y sobre lo mismo que cantaba, nosotros ya la veíamos que paraba y se volaba. Me compadecí de ir a ponerle una silla para que se parara arriba de la silla y de ahí entonces cantara a su gusto y descansadita las patitas. Acogidos por la cálida hospitalidad de doña Emma Ugarte y don Juan Flores, iniciamos en su casa una expedición al mundo íntimo de un rincón de Chile. Un rincón que la naturaleza hizo pequeño y que el hombre hace grande con su esfuerzo. Puertecillo, el pueblo del cochayuyo. Durante la Guerra del Pacífico, por razones que ya nadie recuerda, habría desembarcado aquí un batallón de soldados. El lugar no tenía nombre y lo bautizaron Puertecillo. Es toda la historia de este rincón pequeño y aislado. Un muro ininterrumpido de escarpados cerros flanquea la costa. 15 minutos de energía joven y más de media hora de esfuerzo penoso para niños y ancianos separan a Puertecillo del resto del mundo.
¿Por qué razón 17 casas se aferran a este ambiente difícil? ¿Por qué razón 17 familias asumen diariamente el arduo reto de vivir prisioneros entre los cerros y el mar? Cada día de madrugada, don Juan Flores y su hermano recorren la playa y recogen el cochayuyo que ha arrojado a la orilla el oleaje nocturno. Tienen poco tiempo para realizar su tarea. Una hora después del amanecer, las pulgas de mar habrán devorado todas las algas que estén cerca del agua. Este escenario pétreo, eternamente golpeado por el mar, encierra ocultas riquezas naturales y humanas. Entonces llegan aquí y aquí descansan, aquí lo juntan, aquí se seca, aquí se salva de un aguacero que llueva, un mal tiempo. Lo conserva la gente, y si no afuera se pierde todo. ¿Y cada quien sabe cuál es su montón? Y cada cual su montón. Los dos ancianos regresan poco antes de la salida del sol. Pronto sobrepasará los cerros y ayudará a madurar un tesoro. El gran tesoro de Puertecillo, el cochayuyo. Puertecillo, desposeído de casi todo otro recurso, es rico en cochayuyo. Por él existe el pueblo. Para 17 familias es la única fuente de ingreso, la cuidadosa y largamente elaborada riqueza. Estos ataditos tienen que dar casi todo igual, del mismo puesto. Algunos quedan más chicos que otros, pero no quiere decir nada. Para que vaya quedando parejo el carro. Ahí. Tengo que hacer el mismo corte. Yo con la medida sacar el brazo. El mar hay que sacarlo y
ponerlo al sol, en la arena. Y después de la arena hay que sacudirlo, que salga toda la arena. Y después de la arena hay que sacarlo ya al solcito para que vaya pintando. Y después que pinta, se pone coloradito. Ya cuando ya está colorado, un color medio amarillo, entonces ya se puede hacer el atado ya. Y estando hecho atado, ya se hace los fardos. Y cada fardo ya dice atadito, chicos. Un atadito, este es un atado. Y de esto ya 100. 100 de esto. Un fardo de esto, que es este. Este fardo tiene 100 ataditos. Así que aquí hay 10 fardos, hay 1000 ataditos de esto. El mar, la arena, el sol y el trabajo incesante de hombres y mujeres, de niños y ancianos, completan un proceso armonioso. Los atados de Cochayuyo. Don Juan, el cochayullero más antiguo del poblado, conoce hace largo tiempo sus secretos. Don Juan, ¿cuántos fardos habrá hecho en su vida usted? ¿Cuántos fardos? Sí. Son 100 unidades de estos fardos. Yeah. 100 unidades. Entonces, bueno, que por ejemplo, hasta ahí habría que sacar una cuenta, pero tal vez muy pesada, ¿no? Porque me correspondería en el 1907 al 1915, yo tenía de 8 años comencé a trabajar yo. Pongámosle que haya yo amarrado anualmente, pongámosle 100 fardos. ¿Para qué más y qué más? 100 fardos que gastó anual, totalmente, que tendría amarrado yo entonces desde el 1919 al 1888, casi 81 años casi que estoy amarrando. Casi el 1907, yo. ¿Desde cuándo se recuerda usted que la gente de Puertecillo trabaje en el Cochayuyo? Desde que nací. Desde que yo nací. Así que esto ha tenido trabajo toda una vida. ¿Y antes también se trabajaba? Antes también, toda la vida, los que vivían aquí, pero habían muy poco, habían tres casas, tres familias. Pero que entonces a tres familias había mucho material, pero de más, porque no lo cortaban ellos todo. Entonces ahora, pero con la nueva producción, la nueva generación que tenemos ahora, entonces ahora hay mucha gente. Y para que esta gente todos toquemos, se hizo este arreglo que tiene más de 40 años. Este arreglo, cómo trabajar, digamos, unificado para el producto y para que todos comiéramos, todos tuviéramos, todos tocáramos. Tenía de dónde disponer para el costo y gasto de un hogar, para que alcanzáramos. Hubo este arreglo. Pasó a ser un arreglo serio porque ya se metió en la gobernación marítima y encontró muy correcto esto, que se cuidara, que se trabajara y que nos repartiéramos a conforme nosotros pudiéramos aquí, como pudiéramos. Pero si ojalá fuéramos todos señalizados, ojalá todos con lindero, para que entonces no lo hiciéramos mal ninguno a otro, nadie. Ahí estamos, pero estamos muy bien. Don Juan y su hermano son los únicos autorizados por su edad para recoger el cochayuyo que bota el oleaje nocturno. Los cochayulleros jóvenes deben luchar con el mar para extraerlo. Cada joven hereda el derecho a cosechar las algas de una roca determinada. Llegado el momento y durante la marea baja, las corta con una especie de corvo amarrado a un palo. Las olas se encargan de transportar las matas hasta la playa.
La raíz no fue cortada y en el futuro la misma roca proveerá nuevamente una abundante cosecha. Esta forma inteligente de explotar las algas produce para los puertecillanos excelentes resultados. La recolección ha sido cuantiosa y como el cochayuyo fresco es muy pesado, toda la familia participa en la ardua tarea de transportarlo y estirarlo en la parte alta de la playa, lejos de las pulgas de mar. Para el cochayullero Luis Silva Roa, la parte más peligrosa del trabajo ha concluido. Al mediodía el calor es intenso. Todo el cochayullo ha sido estirado cuidadosamente sobre la arena. El sol se encargará ahora de secar el cochayullo, de madurar el sustento de Puertecillo. Mire, nosotros aquí, con lo que hacemos del cochayullo, se compran todas las cosas necesarias para vivir en el invierno. Porque no hay otro trabajo aquí que en el verano cuando se trabaja en el cochayuyo. O sea, ¿cuántos meses se puede trabajar aquí? Son 3 meses. ¿Y en esos meses que ganan la plata para todo el año? Claro, en esos 3 meses se gana para todo el invierno. ¿Sientes que es muy riesgoso cuando estás en la piedra cortando cochayuyo? Claro, es un riesgo muy grande que corre uno. Porque de repente puede botar una ola abajo, si hay bajo muy, muy, muy encima, lo puede hasta matar o quebrar o pasarle alguna cosa a uno. Eso es lo más peligroso que tiene en la mar. ¿Te gusta vivir en Puertecillo o no te gusta vivir en Puertecillo? No me gusta vivir en Puertecillo, sí. Este es un lugar que nosotros apreciamos. Hay veces que ni salimos del pueblo por estar aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá? Bueno, a mí me gusta la pesca. Me gusta, estoy acostumbrado a trabajar aquí. Y de ninguna manera podríamos cambiar este lado, por otro lado. ¿Y la parte más triste para ti cuál es cuál ha sido tu experiencia más triste acá en Puertecillo? Bueno, para mí lo más triste que ha sido cuando no teníamos pega, cuando no tenemos que hacer acá, ¿no? Pero a veces trabajamos, nos buscan para trabajar en la agricultura y trabajamos en la agricultura porque para eso estamos, para trabajar. Muchos minutos de áspera subida separa a los animosos puertecillanos de las faenas agrícolas estacionales. Sin embargo, son aún pocas las décadas
que lo separan del origen del poblado. Aquí en Puertecillo los primeros dueños fue Gregorio Flores, el papá de mi papá. Entonces él compró aquí. Habían otros dueños que fueron, digamos que habían una tal Mercedes Iturriaga. Esa Mercedes Iturriaga era dueña de esos riscos para allá. Esa le vendió a mi abuelito. Entonces, estas tres familias que eran ahí, eran tres hijos de mi abuelito Gregorio, era uno, y Gregorio Flores, José, no, otro hermano. No, a ver, no, ahí estoy metiendo yo los hermanos de mi abuelito, esto no los conocía todos yo, porque, pero conocí sí los hijos de él, los hijos, habían cinco hijos, no más había. Y así llegó una de afuera. El otro trajo una hermana más de ella. Se casaron dos hermanos con dos hermanas. Ya caeron dos. Y entonces viene con los demás mi tío Ventura. Se casó con otra y así por el estilo. Entonces la familia que iban haciendo, iban trayendo gente de afuera, gente. ¿Cómo a lo presente ahora? Ahora todas estas que se están viendo se han casado con gente de afuera, mucho. Incluso yo mismo, ¿no? Yo de aquí me casé con una pucuyana ahí, pero de aquí era común también de Navidad. Pero ya traje mujer de afuera, entonces se han ido haciendo las casitas, así, las casitas, y ahí están todas formadas esas casitas, así, con la renovación. Las casitas en el idílico paisaje han contemplado dramáticas historias de esfuerzo colonizador. La residencial Puertecillo. Pero me diga que un día puede ser bien importante eso. Sí, Dios quiera. ¿Se pone famoso Puertecillo? Sí. A lo mejor se va a poner famoso con el tiempo, ¿eh? Nosotros no vamos a ver eso ya. Los nietos sí. ¿Cómo se ve? No duraremos tanto. Esperemos un poco más. Yo, por ejemplo, el primero que hice una pieza, tenía 16 años yo, hice una pieza que está todavía para ahí en la esquina allá. En la otra casita que es más allá. Hice una casa primero. Lisa me quedó buena. Volteé un risco igual que este. Y le hice arriba el risco, ahí como están los ranchitos ahí. Entonces después seguí, hice una pieza para mí, para un dormitorio. Ahí vivía yo. ¿Ustedes cómo llegaron a Puertecillo? Mire, yo fui de que llegué, porque mi marido era de aquí, de nacimiento. Pero yo llegué en el año 1938. Como enero, febrero, marzo llegué. Fue la primera vez que pisé este pedazo de tierra. Así de que ahí empezó la vida mía dura, como se pueden imaginar, que no había nada donde comprar nada. Uno creo que acostumbrada a la cuida del pueblo. Así que ahí fue cuando la niña se me enfermó y no quería comer ninguna cosa. Después también, esas cosas son muy dolorosas para mí. Pero sí que aprendí a luchar. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuve 11 hijos. 11 hijos y conservé 4. ¿Y don Juan, cómo se conocieron? Nosotros los conocimos en la casa de ella donde vivía en Pucuya. Pero entramos, digamos, verdaderamente a principios de amores, cariños, voluntad y cuanta cuestión en un buque de pasajeros a Iquique, el de Valparaíso, en el buque Flora. Y ahí los conocimos y de ahí los fuimos ya cerrándolos al ojo en algunas partes, por ejemplo, para poder seguir alguna relación amorosa. ¿Y por qué iban a Iquique? A trabajar a las pampas salitreras. Y de Iquique... ¿Usted iba por primera vez? Sí, de Iquique me fui, yo fui mandado a la oficina Piris Neo. Ella. No. Yo me crié como les he contado, yo nací en Antofagasta, me crié en Iquique, y de ahí
Yo iba de 16 años cuando íbamos en el mismo vapor. Pero yo me había criado de chica ya. Cuando se instalaron aquí, ¿cómo nos pueden contar, por ejemplo, cómo era la vida, cómo compraban las cosas? Ah, cómo compramos las cosas. Aquí, como le conté el otro día, había un almacén ahí en la escuela, como a cuánto, 5 kilómetros, ¿verdad? De aquí a la escuela hay como 5 kilómetros. Como 5 kilómetros. Y de ahí sucede que había que ir a comprar, pero ahí había hierba, azúcar, jabón, vela, fósforo, grasa. Era lo que hacían los almacenes, nada más. Yo trabajé mucho, bajé dos fanegas de trigo a mi cabecita aquí. Todavía tengo mi cabeza buena. Dos fanegas de trigo bajé así de a poco, hasta porque tenía que llegar aquí. Porque en esos años se usaba el trigo para hacer, como si uno hacía mote, para echarle el caldo, se le echaba frangollo, se le echaba locro, se hacía el locro de trigo, se hacían, en fin, tanta cosa. Fíjese que había veces que había que comer el cochayuyo tostado para tomar mate porque no había pan. Otras veces teníamos que tostar luche para poder comer pancito. A fin que se sufre mucho, que se sufría en esos años mucho. Mire, yo me encontré en varios periodos que la gente se moría por falta de remedio. Porque incluso, ¿sabes lo que decían? Ay, le hicieron un mal. Porque eso es lo que sabían. Lo único que era la enfermedad era un mal. Bueno, que es mal la enfermedad, pero ellos creían otras cosas. Curaban por mal. Con meiquitas nomás estas que ven por el agua, así que otras que es antigua, así se mejoraron los niños. El niñito ese, uno que se me murió aquí, se me murió en el camino cuando yo lo llevaba para el remedio, para darle el remedio en Santiago. Había ido a dejar uno y volví aquí, tan enfermo los tres que tenía aquí. Así que me tuve que esperar de irme a donde un compadre, a ese compadre, y se me murió el niño en el camino. Los niños son el centro vital de Puertecillo. Toda la energía de los puertecillanos, madres, padres y hermanos, busca resolver sus necesidades básicas. Mamá, ¿te puedo ir? Carlos, yo tengo. ¿Ah? No hay que hacer. ¿Le puedo hacer un par de preguntas? ¿Rosalía es su nombre? Sí, Rosalía. Señora Rosalía, ¿cuánto tiempo vive usted acá en Puertecillo? 48 años. ¿Y su familia siempre fue acá o vinieron de otra parte? Sí, mi familia fue de acá, mis bisabuelos y abuelitos. Mi padre con mayor razón. ¿En qué trabajaban su abuelo, su bisabuelo? En la misma pega que nosotros trabajamos. ¿Este es siempre un trabajo familiar? Sí, siempre ha sido familiar. ¿Usted cuántos hijos tiene ahora? Yo tuve 12 hijos. Y tengo 12 hijos, pero hay dos hijas casadas. Y tengo 10 hijos en mi poder, en mi hogar. ¿Y trabajan todos juntos siempre? Todos juntos, sí. ¿Te encuentra pesado la vida aquí en Puertecillo o le gusta? Bastante pesada, pero me encanta ese. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos criado así trabajando, por eso es que nuestros padres nos enseñaron a trabajar y esa es la causa de que uno no se siente aburrida trabajando, porque esa es la meta nuestra. ¿Le fue difícil educar a sus hijos? ¿Cómo dice? ¿Si le fue difícil educar a sus hijos? Sí, bastante difícil. Aún no están todos educados, porque falta todavía que educar a varias de mis chicas. ¿Por qué tan difícil? Por empezar de que los colegios están tan lejos. Después, la vida tan,
difícil que sea puesto, en estos últimos años especialmente. Acá, apurado alcanza para sobrevivir, pues a pesar de todo me acostumbro en mi lugar. No importa que tenga que trabajar todo lo que más se quiera, pero estoy conforme con mi trabajo, o con mi suerte. En el fondo es bueno eso, de estar contento con lo que uno hace, con lo, como uno vive, pero también ignorar que puede vivir mejor no es bueno, ¿cierto? Tú te recibiste de contador, sin embargo estás trabajando aquí con la familia. ¿Cuál es la razón? La razón principal, bueno, o sea, serían las razones. Una, más que nada la... Es que esto en general, los profesionales recién egresados, lamentablemente, rara vez son bien remunerados. Y yo no podía ser la excepción. O sea, yo no. He tenido oportunidades, pero lamentablemente los sueldos que ofrecen es demasiado poco. ¿Estás satisfecho, digamos, de la forma en que va tu vida hasta ahora o desearías que fuera de otra manera? De acuerdo a cómo se han dado las cosas, o sea, no, de todo un poco satisfecho y un poco también decepcionado por algunas cosas que nos ha deparado la vida. Yo siempre he entendido que tenemos obligaciones como ciudadanos. Cumplimos en muchos de los casos con las obligaciones, pero no gozamos de todos los derechos que nos corresponden. Entonces, por ejemplo, estos derechos serían el derecho igualitario a la educación, que acá no se puede hacer, y son pocos los niños que logran ir a los colegios porque hay muchos que se quedan en el camino por no poder seguir estudiando debido más que nada a la distancia de los colegios o a las limitaciones económicas. ¿Cuál es el nombre tuyo? Silvia. Silvia. ¿Cuánto estudiaste tú? Yo llegué hasta cuarto básico. ¿No pudiste seguir más? ¿No quisiste seguir más? Quería, pero no pude. ¿Por qué no pudiste? Por muchos problemas. ¿Algunos se pueden contar o no? Por el mismo trabajo. ¿Por qué te gustaba seguir estudiando? Pienso que una de las cosas mejores es el estudio. No estoy conforme en todo caso con no haber estudiado. ¿Cuál, para ti, cuál es la meta de tu vida en este momento? De estar trabajando como de cocinera. ¿Pero esa es tu meta? O sea, tu meta, ¿qué es lo que desearías tú más adelante? Seguir trabajando como siempre, ¿no? ¿Te gustaría quedarte en Puertecillo? ¿Vivir fuera de Puertecillo? No, me gustaría seguir aquí. Estoy aburrida aquí en este lugar. ¿Y por qué? Porque hay mucho sacrificio. Aquí la gente vive, crece, se envejece y se muere. Siendo económicamente igual como nació. Yo no quiero decir que para mí el aspecto económico es lo más importante, pero sí, el dinero, sea como sea, constituye la base del desenvolvimiento de la persona. Los cerros han aislado el poblado por mucho tiempo del mundo exterior y los puertecillanos han logrado sobrevivir por su propio esfuerzo y riqueza humana. Pero ahora reclaman la ayuda solidaria del país al que pertenecen.
necesitan integrarse dignamente al mundo moderno, a los avances tecnológicos, médicos y culturales. Yo fui al colegio y estudié hasta quinto año, porque de ahí, cuando a los que iban muy lejos de la escuela, nosotros no pudimos ir más a la escuela. Bueno, para mí sería lo más necesario una escuela para los cabros chicos. En vez que haga camino, que haga una escuela. Si nosotros estaríamos vivos, sería la única ilusión que tengo yo, eso, una escuela, porque a mí me gusta mucho el estudio. Yo tuve muy poca educación, pero siempre he vivido pensando en el estudio de los demás, de los niños, y la sanidad para los niños también, que usted sabe que aquí, como están faltos de recursos, que hay una aposta para que lo esté atendiendo, que ya se cortan un dedo, que ya se pinchan un anzuelo. Porque ver las madres de familias cuando van con las guaguas aquí, de aquí a Navidad, hay que ir a pedir audiencia, pide quitarse un diente y una muela a Navidad, de aquí, a la altura de, digamos, cerca de 40 kilómetros, a pedir audiencia para quitarse las muelas. Sería muy lindo una aposta. Y la escuela, y que se viera bonito, que alcanzáramos nosotros con Juan a ver algo adelante o aquí. Sería, es muy lindo. Es el único deseo que tengo. Y que sigan adelante mis nietos. Que cada día sean mejor estudiosos, que toda su familia vaya. Que si ellos tienen un poco de estudio, sigan teniendo a los hijos de ellos más estudio todavía. Porque yo diría yo que es muy bonito derramar la semilla en el estudio. Puertecillo, el pueblo del antiguo Cochayuyo, no reniega del mar ni huye del pasado, pero quiere también poseer el futuro. En Puertecillo no solo el Cochayuyo ha sido bien tratado, también los demás recursos del mar. Los métodos de pesca son artesanales y uno de ellos es muy ingenioso: la pesca nocturna con red. Se utiliza como bote un gran neumático cerrado con malla por la parte inferior. Adentro se dobla una larga red. En la playa quedará un extremo, mientras dos buzos empujarán el neumático mar adentro. Extenderán la red y saldrán con el otro extremo, cerrando un círculo en el cual quedarán atrapados, si hay suerte, los peces. La operación no está exenta de peligro. Se realiza en la oscuridad y la marejada es poderosa.
Mira, yo menos viento en calma o cierto no, que haya sido algo. No sé, bueno, si estaremos quemados nosotros, es que hace mucho viento. Con el viento se va el pescado de la hora. Con el viento sur, con el norte hasta acá. Y ahora hay un norte y ahí vamos allá. Estamos inmersos dentro del trabajo que es siempre variable. A veces sucede que no se pesca casi nada o nada, como ahora, pero hay veces que también va bien. No siempre la suerte acompaña a la pesca, pero desde el alba hasta la noche, el cochayuyo, fiel sustento de Puertecillo, no fallará. Este es su pueblo, no tienen otro y para construirlo han vivido estoicamente sus dramas, sus frustraciones. Lo seguirán enfrentando con la única respuesta que conocen, el trabajo. Muchas horas de mar y de sol, muchos brazos y muchas manos habrán hecho su labor cuando el cochayuyo, ya seco y en fardos, salga para vencer la muralla de los cerros. El precio de la carga irá subiendo mientras remonta hacia los mercados urbanos, aunque no siempre el mayor valor quedará en manos puertecillanas. El pago será a veces bueno y muchas veces malo, pero los cochayulleros son porfiados y seguirán subiendo la cuesta. Thank you.
El Cochayuyo es su única riqueza y a él seguirán apostando, férreamente unidas las familias del poblado. Le entregarán sus mejores energías, lo cuidarán celosamente y enseñarán a sus hijos los secretos del oficio para que sigan cosechando su tesoro. La gente de Puertecillo ha vivido siempre solitaria bajo sus grandes cerros y ha construido duramente un rincón de Chile. Para sus niños piden ahora una posta y una escuela. Muy poco o nada han recibido desde las alturas, pero seguirán enviando un humilde fruto del mar, el Cochayuyo.